Qué gusto que nos acompañe en esta nueva edición de Es Noticias Centroamérica. Soy Armando Gómez y comenzamos de la siguiente manera. Comenzamos este repaso informativo hablando de migración, y es que el incremento en el cruce de migrantes indocumentados en la frontera sur de Estados Unidos, según la patrulla fronteriza de Tucson en Arizona, pone a los migrantes en riesgo de caer en manos de redes de traficantes de personas que, de acuerdo con ellos, manejan un negocio multimillonario. Nosotros entramos por la frontera de Sonora, veníamos solos. Se fue difícil, en momentos aguantamos hambre y sed no aguantamos, pero hambre sí aguantamos en el camino. Franklin García, quien es hondureño, es uno de los miles de migrantes que cruzó la frontera de manera irregular junto a su hijo. Es algo muy alarmante que vemos grupos de familia cruzando en áreas muy peligrosas. En Arizona, muchos cruzan el desierto en la frontera entre México y Estados Unidos, donde el número de detenciones en marzo y abril sobrepasaron las 100.000 personas según la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza, fenómeno que las autoridades conectan con grupos al margen de la ley y quienes, según ellos, se benefician del incremento en el número de migrantes. Están pidiendo una cuota o diferente tipo de dinero, incluso muchas personas son extorsionadas al momento que llegan a custodia de ellos. Es algo muy peligroso y sabemos que el crimen organizado está definitivamente recibiendo fondos a través de estos grupos masivos que están entrando al país. Camiones comerciales como estos cruzan diariamente la frontera entre México y los Estados Unidos. Sin embargo, según las autoridades, migrantes son escondidos dentro de estos lugares, encerrados por aquellos que los están traficando sin pensar en las consecuencias, ya que dentro de este lugar las temperaturas pueden llegar hasta los 45 grados centígrados. Y de no ser por la patrulla fronteriza que encuentra a estas personas, muchos de ellos podrían perder la vida dentro de estos camiones. Queremos prevenir que más personas, especialmente niños, el mensaje es: migrar con niños es muy peligroso y tenemos que evitarlo. La patrulla fronteriza afirma que este es un negocio multimillonario para coyotes y carteles que se aprovechan de las necesidades de esta población que busca seguridad así como asilo. Celia Mendoza, Voz de América, Tucson, Arizona. Ya veíamos la situación in situ, ahora veamos la arista política de esta situación de los migrantes. Y es que recortar la ayuda económica a los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ¿es una estrategia o un error político? Ese es el dilema que discutieron un grupo de expertos en Washington. El periodista Gesell Tobías nos tiene el reporte. Sin los fondos necesarios para generar desarrollo, más migrantes saldrán de Centroamérica rumbo a Estados Unidos, dijo Dan Rundy, vicepresidente senior de la organización Centro para la Estrategia y Estudios Internacionales. El número mágico es 8.000. Cuando un país más o menos alcanza los $8,000 per cápita, ellos dejan de migrar. Durante una discusión sobre el impacto que podría tener el recorte de la ayuda económica a los países del Triángulo Norte en Centroamérica, anunciado por el presidente Donald Trump, Rundy dijo que primero se debe comprender el tipo de problema que la región enfrenta. Los problemas de esa región tienen solución. Es importante que reconozcamos eso, tiene solución. Pero también requieren que les prestemos atención y requieren voluntad política estable en esos países. A pesar de que la mayoría de los panelistas sostiene que los recortes de ayuda a los países centroamericanos tendrá graves consecuencias, la republicana Lia Campos defiende la posición del presidente estadounidense al asegurar que presionar económicamente a los líderes de Centroamérica ayudará a que estos se esfuercen mucho más por evitar la migración forzada. No quiero ser la intérprete del presidente, pero creo que lo que intenta hacer es poner fuego bajo los pies de los gobiernos centroamericanos, que asuman mayor voluntad política y compromiso para solucionar sus propios problemas. Para el ex embajador de Estados Unidos en Guatemala, se debe mejorar la credibilidad de la nación con sus aliados.
Desde su perspectiva, ellos han justamente criticado la falta de consistencia por parte de Estados Unidos. Corta fondos, pero luego promete dinero, lo entrega y vuelve a cortarlo, lo pospone, lo corta de nuevo. Debemos mejorar esa relación. Proyectos a largo plazo y más ayuda, en lugar de menos, son la solución, concuerda la mayoría de los especialistas. Gesell Tobías, Voz de América, Washington. Ahora hablaremos del escenario político y electoral en Panamá. Y le contamos que Laurentino Nito Cortizo se convirtió en el nuevo presidente de Panamá luego de los resultados de las elecciones generales en ese país de América Central que se realizaron el pasado domingo 5 de mayo. El candidato, o mejor dicho, el candidato Cortizo se impuso al oficialista Rómulo Rose por un estrecho margen. El Pleno del Tribunal Electoral oficializó los resultados después de haber resuelto o haber escrutado el 95% de las mesas y reflejar una tendencia irreversible. El resultado oficial se dio a conocer hace unos días proclamando a Cortizo de acuerdo a el conteo que hicieron de la Junta Nacional de Escrutinio. Ahora solo queda a ver cómo se irá conformando el gobierno que conformará a Nito Cortizo de cara a un periodo de 5 años en Panamá. Según el Pleno del Tribunal Electoral, el proceso se realizó de manera transparente. El opositor Partido Revolucionario Democrático, además de dejarse la presidencia con Nito Cortizo, logró la mayoría de las curules de la Asamblea Nacional en la Nación Canalera. Seguimos hablando de Nito Cortizo, y es que tras su triunfo como presidente electo, Laurentino Nito Cortizo declaró que reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y además anunció que asume el compromiso para apoyar el proceso de democratización en Nicaragua. Veamos qué más dijo Nito Cortizo. Aquí están mis manos extendidas de la manera más sincera. Panamá los necesita. Panamá nos necesita a todos. Los panameños no queremos, ni merecemos, ni aguantamos más de lo mismo. Y para aquellos que pensaron que solo era un eslogan de campaña, se lo repito, voy a defender los intereses de Panamá y hacerlos respetar. Bueno, y si usted nos sigue en estos momentos en redes sociales, le hacemos una invitación especial para que se una a las redes de CB24 y nos informe y también se informe de todo lo que está pasando en Centroamérica y el mundo. Ya sabe, se puede informar y nos puede informar por medio de las redes sociales y los reportes que usted nos hace de sintonía. Ya volvemos, vamos a una pausa y ya casi regresamos en Es Noticias Centroamérica. Seguimos en Es Noticias Centroamérica y ahora hablamos de Nicaragua. Y es que el periódico La Prensa, el más antiguo de ese país y el más crítico con el gobierno de Daniel Ortega, denuncia que está bajo ataque cibernético. Las razones las conocemos en el siguiente informe de Donaldo Hernández de La Voz de América. Doraluz Romero es la jefa de información digital del diario La Prensa, el periódico más antiguo de Nicaragua. En las últimas 50 horas, el sitio web laprensa.com.ni ha sufrido constantes ataques cibernéticos, según denunció la dirección de este diario, considerado el más crítico del gobierno del presidente Daniel Ortega. O sea, uno no puede decir fue esta persona o fue la otra. Lo que sí tenemos claro es que alguien que quiere callar a la prensa. Son personas que están tratando de que en Nicaragua no se sepa qué es lo que está pasando en el país. Según el Departamento de Informática del diario La Prensa, más de 11.000 robots o usuarios falsos intentan tomarse la página web. Consiste en generar un montón de usuarios falsos que están tratando de entrar al sitio web de La Prensa, en este caso. El ataque cibernético al sitio web no es lo único que preocupa a La Prensa. La retención del papel y la tinta por parte del Estado de Nicaragua podría obligarla a cerrar en los próximos meses.
Recientemente, en el diálogo entre el gobierno y la oposición, la delegación oficialista se comprometió a desbloquear la retención de la materia prima. Sin embargo, el canciller Denis Moncada no responde cuándo lo cumplirán. La papelería de los periodistas. Creo que es suficiente por ahora y seguimos en comunicación. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. La Sociedad Interamericana de Prensa considera que la retención de la materia prima a la prensa y otros dos periódicos es un claro ataque a la libertad de prensa. Mientras que el gobierno del presidente Daniel Ortega reitera que en Nicaragua hay pleno respeto al ejercicio profesional. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua. Ese era el informe en materia periodística, sobre todo en específico en el diario La Prensa, de Donaldo Hernández de La Voz de América. Seguimos hablando de Nicaragua, y es que abusos sexuales, descargas eléctricas, quemaduras de testículos o amenazas de muerte a familiares son algunas de las extremas torturas a las que han sido sometidos diversos presos por el gobierno de Daniel Ortega, según recopiló un informe preliminar realizado por el colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, que fue presentado a la Organización de Estados Americanos. La investigación se realizó con los testimonios de 12 víctimas directas, así como el análisis de cartas de 7 presos políticos y 15 entrevistas brindadas en medios de comunicación. El reporte apunta que todos los casos analizados se registraron en interrogatorios realizados por autoridades o parapoliciales en los que se usó violencia física con puños, patadas y armas punzocortantes. En los centros clandestinos abundó el uso de torturas con pistolas eléctricas, según este reporte, así como anclas para colgar a los detenidos y vejámenes como desnudarlos frente a todos los oficiales presentes y amenazas de violación a ellos o a sus familiares, que en algunas ocasiones se materializaron. Otros métodos denunciados fueron la asfixia, el arrancamiento de uñas o quema de planta de los pies, así como la llamada ruleta rusa. El informe también revela que lograron identificar a 20 torturadores, algunos incluso con nombre y apellidos. Esto forma parte de un reporte que se presentó al Alto Comisionado de Derechos Humanos y que se titula Volviendo a Ser Humano, que precisamente fue presentado a la oficina del Alto Comisionado o de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Costa Rica, o que tiene su sede en este país centroamericano. Ahora le contamos que Honduras, Belice, El Salvador, Costa Rica y Panamá fortalecerán el papel de las fuerzas de seguridad y también las fuerzas militares en apoyo a las fuerzas civiles en la lucha contra los grupos ilegales. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, inauguró una conferencia de seguridad centroamericana en la cual busca fortalecer los esfuerzos conjuntos en esta materia entre los países de la región. No ha sido fácil, pero estoy convencido que estamos en la ruta correcta, en la ruta de recuperar la paz del país. Países amigos han calificado el avance de Honduras porque se dio en tan corto tiempo y con tanta intensidad bajar los índices delincuenciales, y le llaman que prácticamente es un milagro. Mi gran preocupación es que tenemos que consolidar este esfuerzo y tenemos que seguir avanzando. No hubiéramos logrado esto si no hubiéramos entendido que necesitábamos un presupuesto especial más allá de lo normal. Por eso creamos la tasa de seguridad poblacional allá en el Congreso del año 2010 al 2013, cuando me tocó que servir en la presidencia del Congreso. Sin ese presupuesto especial no podríamos crear las instituciones especiales para atender un problema especial. Sé que la lucha por los recursos en cualquier estado es un tema muy polémico y delicado, pero el análisis es sencillo. ¿De qué sirve un estado si no puede proteger lo más esencial del estado, que es el ser humano? Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleos, no hay crecimiento económico. Pero obviamente hay que hacerlo de manera profesional, cuidando los principios democráticos, cuidando los derechos humanos,
cuidando el Estado de Derecho y más allá del Estado de Derecho, el Estado de Justicia. ¿Qué tenemos hoy? El año pasado cerramos ya no con 90 muertes por cada 100.000 habitantes, sino con 38 muertes por cada 100.000 habitantes. Es un salto dramático, es un gran avance, pero falta mucho todavía. Durante esta conferencia, que vale la pena decir que no solamente fue de Centroamérica, sino de América Central, pues se tomó en cuenta a Belice y a Panamá, se expuso temas como la lucha continua contra el crimen organizado transnacional y los mecanismos de control para reducir las amenazas que ponen en riesgo la paz y la tranquilidad en la región. Ahora nos vamos a Guatemala y es que luego de un enfrentamiento armado en la granja de rehabilitación Pavón por orden de las autoridades del sistema penitenciario y de la Policía Nacional de ese país, se procedió a ejecutar una requisa en todo el penal. Se lograron encontrar armas de fuego, cargadores, municiones y otros objetos de prohibida tenencia. En el incidente anterior, en la granja La Modelo de Rehabilitación Pavón, fallecieron 7 internos y 19 quedaron heridos, según el reporte que se ha dado sobre este incidente. Nos vamos de Guatemala. Cruzamos la frontera y nos vamos hasta Belice, y es que la población de ese país decidió en un referéndum histórico acudir a la Corte Internacional de Justicia para poder darle una solución definitiva al reclamo de Guatemala sobre el territorio beliceño actual. El sí obtuvo 53.000 votos, ¿verdad?, frente a los 43.000 que obtuvo el no. Y con esta decisión, ahora el gobierno beliceño autoriza a la Corte Internacional de Justicia para que resuelva el diferendo territorial que mantiene desde hace décadas con Guatemala. El conflicto entre estas dos naciones vecinas data del tiempo de la colonia británica y española en la frontera entre Belice y Guatemala. La consulta popular fue altamente politizada y las tendencias de cada partido, tanto en Guatemala como en Belice, reflejaron el interés por este tema fronterizo, que también ha sido usado en campañas políticas para elecciones de presidentes y, en el caso de Belice, elecciones de primeros ministros, ahora también de presidentes, desde que se independizó del Reino Unido. La invitación siempre está abierta para que usted nos siga en CB24 y se informe y nos informe. Vamos a una pausa y ya regresamos. Seguimos en Es Noticias Centroamérica, ahora hablamos de Costa Rica, y es que en buen estado de salud así se encuentran los dos pilotos argentinos que tuvieron que aterrizar de emergencia en una calle en Romoser al final de esta semana, al oeste de la capital Josefina, al oeste de la capital costarricense. La Dirección de Aviación Civil de este país centroamericano confirmó que tanto los pilotos como la avioneta con matrícula norteamericana se encuentran con la documentación al día y que el problema se dio en el despegue cuando buscaban trasladarse a Argentina. Uno de los vecinos más cercanos al accidente fue el exdiputado del Partido Liberación Nacional, Federico Tinoco, quien acudió inmediatamente y ayudó a los dos pilotos tras el percance. A pesar de lo aparatoso del accidente y de la zona urbana donde ocurrió el siniestro, los pilotos lograron esquivar el tendido eléctrico y las casas cercanas y una escuela. De acuerdo con el testimonio de los mismos pilotos, impactaron contra un árbol, que logró detenerlos para no caer sobre alguna vivienda. Un accidente que sin duda alguna llamó la atención por las maniobras que usaron los pilotos argentinos. Seguimos en Costa Rica y hablamos de un tema por el cual Costa Rica fue epicentro internacional tanto en Europa como en América, y fue la tercera reunión del Grupo Internacional de Contacto por Venezuela, y precisamente la jefa de la diplomacia de la Unión Europea dijo que hubo bastantes avances en esta tercera reunión e incluso se atrevió a debatir
si estas reuniones eran verdaderamente necesarias. Veamos qué fue lo que dijo Federica Mogherini. Hemos dado los primeros pasos, el espacio inicial para la asistencia humanitaria al país. Los primeros pasos que deben considerarse, y por eso los resultados prácticos de la reunión de hoy es la decisión de establecer un grupo en Caracas de organismos internacionales para que monitoree los acontecimientos de seguimiento a los compromisos que se han hecho en estas reuniones y el hecho de que hemos enviado varias misiones técnicas a Caracas sobre la ayuda humanitaria, pero también sobre el campo político. Entonces, lo primero es que hemos decidido tener un grupo en Caracas que acompañe a la asistencia humanitaria en el país de la forma más eficaz en Venezuela, pero también tenemos el sistema de las Naciones Unidas, cuya labor es muy importante. Segundo, la segunda noticia que tengo es de la reunión de hoy, el hecho de que hemos discutido con los ministros lo que llamamos el documento opciones concretas para buscar una solución democrática a la crisis. Un conjunto de ideas que no vamos a publicar, pero que vamos a presentar y discutir a los diferentes interlocutores en Caracas y con una misión política en las próximas semanas, si hay interés en seguir esa dirección. Es momento de movernos a ideas concretas sobre esta situación y esta reunión ha producido esas ideas detalladas. Entonces ahora estamos en la presentación y discusión de estas ideas, lo cual requiere cierto nivel de confidencialidad. Vale la pena aclarar que la señora Mogherini no respondió a la pregunta de quiénes ni en qué momento se realizará esta misión y esta misión diplomática de alto nivel a Caracas, Venezuela. Y bueno, con el final, con la conclusión de este resumen, ponemos punto y final a Es Noticias Centroamérica. Nos vemos en una próxima edición.